En Preparatoria Regional de Tepatitlán regresarían a clases presenciales hasta mediados de octubre. Presa de San Miguel el Alto continúa a su máximo nivel. Bienvenidos a estos noticieros CNT, gracias por estar acompañándonos. Este día tenemos información para que usted se entere de lo que está pasando aquí en la región de Los Altos, para que usted siga conociendo lo que sucede aquí. Vamos empezando con la información, hablando acerca de que están haciendo pruebas de COVID-19 en San Miguel el Alto. Como parte del nuevo protocolo implementado por el gobierno del estado, ante el incremento de contagios y ocupación hospitalaria, se desplaza módulo móvil realizando pruebas gratis de antígenos a personas con síntomas respiratorios, acudiendo en diferentes días de este mes a municipios de la región. Visitando el pasado viernes 3 al municipio de San Miguel el Alto, ubicándose en el portal de Presidencia. Realizando pruebas a quienes llegaran a este lugar, haciendo el llenado de hoja de solicitud, aplicando la prueba dentro de esta unidad móvil. Con personal de salud capacitado, se aplicaron estas pruebas con la finalidad de detectar más casos y evitar que esa persona siga propagando el virus. De igual forma, se sigue invitando a la población a no bajar la guardia, a continuar con las medidas de sanidad ya conocidas, como lo son el uso de cubrebocas de forma adecuada, utilizar gel antibacterial, aplicar la sana distancia, entre otras. Cuídate y cuídanos. Hasta aquí la información, con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Tania Durán. Esta fue la realización de pruebas contra COVID, esto en San Miguel el Alto. Le comento, en cuanto al clima, se espera que en próximos días puedan darse la posibilidad que haya un ciclón, esto en el Pacífico, en los próximos 5 días, y podría darse la posibilidad que a partir del jueves se incremente la cantidad de lluvias aquí en la región de Los Altos. Esto habrá que dar seguimiento a la tormenta tropical que se está generando esto en el Pacífico, aunque seguirá lloviendo estos días, pero todavía parece que se va a incrementar más lluvia el próximo fin de semana para estar todos al pendiente. Vamos ahora a dar acerca de cómo va a ser el precio del gas esta semana. Fue publicado por la Comisión Reguladora de Energía el precio del gas LP en México del 5 al 11 de septiembre. Estos precios son a nivel nacional y es por municipios. En Arandas, Jalostotitlán, San Miguel el Alto y San Ignacio Cerro Gordo, el precio del gas LP por kilogramo del 5 al 11 de septiembre de 2021 tuvo una reducción de 95 centavos en comparación de la semana anterior. Ahora costará 23 pesos con 29 centavos. El precio del litro de gas LP tuvo una reducción de 8 centavos en comparación con la semana anterior en Arandas, Jalostotitlán, San Miguel el Alto y San Ignacio Cerro Gordo. Costará ahora 13 pesos con un centavo. Para los municipios de Acatic, Tepatitlán, Valle de Guadalupe y Cañados de Obregón, el precio del gas LP por kilogramo será de 24 pesos con 22 centavos. Tuvo una reducción de 14 centavos. En Acatic, Tepatitlán de Morelos, Valle de Guadalupe y Cañados de Obregón, el precio del gas será de 13 pesos con 8 centavos, con una reducción de 8 centavos en comparación con los precios de la semana pasada. Para Totonilco, la reducción fue de 15 centavos del precio del gas LP por kilogramo. El costo será de 24 pesos con 69 centavos en la semana del 5 al 11 de septiembre. Por lo que respecta al precio del gas LP por litro, será de 13 pesos con 33 centavos. La reducción fue de 8 centavos en comparación con los precios de la semana pasada. Para esta información acerca de cuáles serán los costos del precio de gas esta semana aquí en la región de Los Altos. Bajaron en casi todos los municipios, a veces 8 centavos, 15 centavos, pero se dio una reducción, aunque la semana pasada también casi incrementó un peso. Bueno, y sigue el incremento y los precios del gas. También empezó la vacunación para personas mayores de 18 años, esto para segunda dosis de vacuna Sinovac, a quien se vacunó para la primera dosis de mayores de 18 años. Ya es tiempo de que se vacune también, que se vacunó en ese tiempo ya mayores de 18 años, quizá 30, 40 o 50 años, también ya es tiempo que empiecen a vacunarse. Vamos con lo que nos presenta Tania desde Complejo Deportivo Miguel Hidalgo.
Y bueno, pues arranca ahora sí la segunda aplicación de la dosis contra el COVID-19 en el municipio de Tepatitlán, contando con dos módulos, uno en el Auditorio Morelos, el que ya conoce usted, el que casi siempre ha sido el fijo, el Auditorio Morelos, ubicado por Avenida Matamoros, y este otro en el Complejo Deportivo Hidalgo por la calle González Hermosillo, en el cual, bueno, pues fue abierto este módulo para que las personas puedan acudir. Importante esta aplicación de esta segunda dosis contra el COVID-19, es la vacuna Sinovac para el grupo de personas de 18 a 29 años. Importante porque se está aplicando el día de hoy a ellos, porque ya se cumple el lapso en el cual deben de recibir esta dosis, que lo máximo son de 28 a 35 días aproximadamente. Se cumplió el tiempo, ya están acudiendo, y ojo, para todas las embarazadas que aún no han recibido la primera dosis, son a las únicas que se les estará aplicando esta primera dosis. Mujeres embarazadas mayores de 18 años que cumplan con mínimo 9 semanas de gestación pueden acudir a recibir su primera dosis. Y en lo que respecta al resto de personas que aún no han recibido la primera dosis de su vacuna, sin importar del grupo o de edad que sea, aún no se está aplicando en el municipio de Tepatitlán la primera dosis, hay que estar muy al pendiente de eso. Y bueno, pues en lo que respecta aquí al complejo deportivo, vemos muy fluido, justamente el día de hoy por la mañana, vemos las filas muy, muy tranquilas, quizá a lo mejor también la gente apenas se va enterando de que está realizando la aplicación de esta vacuna, pero los invitamos a todos a que acudan, estarán a partir del día de hoy lunes hasta el día viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, importante acudir con los documentos necesarios, que es algún comprobante, alguna INE, identificación oficial, y traer su comprobante de la aplicación de la primera dosis, esta hoja que le dieron en la primera aplicación, tienen que acudir con ella, y aparte la hoja de registro nueva, con el QR, invitándolos a que si llenan los datos, harían más rápido y más fluido el ingreso a este lugar, así que bueno, pues invitar a todas las personas a que acudan a este lugar, que apliquen su vacuna. Importante completar con el esquema, completar con la vacuna, con la dosis adecuada para que puedas estar protegido al 100%, que bien, cabe resaltar que no te protege al 100% del virus, pero sí la mortalidad sí baja demasiado, entonces puedes invitar a todas las personas a que acudan, a que sigan los protocolos y reciban su vacuna aquí en el complejo deportivo. Hasta aquí la información, con imágenes de Juan García para CNT, Tania Durán. A diferencia de la primera ocasión en que se aplicó la primera dosis de vacuna Sinovac a mayores de 18 años, en esta ocasión fue muy rápida, había poca gente haciendo fila y tal parece que la tendencia será así, poca gente acudiéndose a vacunar como ha ocurrido en otros rangos de edades, parece que la gente solamente se quiere aplicar la primera dosis, después ya no quieren regresar por el refuerzo, ojalá que sí los jóvenes hagan más caso que los más adultos y vayan a vacunarse, porque bueno, esa vacuna al final puede que se pierda y es necesario siempre tener todos los refuerzos de vacunación que se aplicaron. Vamos ahora con el tema de que de nueva cuenta harán pruebas rápidas en Arandas. De nueva cuenta, autoridades estatales y el gobierno municipal de Arandas se pusieron de acuerdo para realizar pruebas rápidas gratis para detectar el coronavirus este martes 7 y miércoles 8 de septiembre en la Plaza de Armas. Los síntomas característicos de un COVID son fiebre, mayor 38.5, dolor de cabeza y tos. Tos seca o productiva o que tenga secreciones. Pero hay una gran cantidad de sintomatología, que le duele el cuerpo, que está cansado, que tiene vómito, que tiene diarrea, que se le quitó el sabor de los alimentos, que ya huele menos. El horario en que estarán atendiendo a la población será de 9 de la mañana a 4 de la tarde. De preferencia, se pide que acudan quienes traigan varios de los síntomas antes mencionados. Pero viene una cantidad importante de gente del Estado, que el gobernador y el secretario de Salud lo hicieron para que se apoyara a la población, en este caso de Arandas, para poder realizar este tipo de pruebas a toda la gente que así lo ocupe y lo necesite. Queremos que la gente esté bien, queremos protegerla, queremos cuidarla. Y si es una responsabilidad del sector salud, lo vamos a hacer junto en coordinación con todo el equipo que trabajamos. Es muy importante que quienes acudan porten su cubrebocas todo el tiempo, se apliquen gel antibacterial y guarden la sana distancia con el fin de evitar que el virus se siga propagando. Para CNT, Ricardo Tobar. Estos en Arandas estarán haciendo la aplicación de pruebas rápidas por si alguna persona tiene síntomas relacionados con COVID, pues pueda acudir a este municipio a aplicarse esta prueba rápida para detectar si se tiene o no COVID, para bueno, que se tome las medidas pertinentes para evitar más daños a la salud. También vamos a darle a conocer la relación en cuanto a los registros que tiene el registro civil de personas de COVID.
Dimos a conocer a mediados del mes de agosto cuántas defunciones por COVID-19 se habían registrado y la cantidad se triplicó al cerrar el mes. Y de esto nos habla el oficial del Registro Civil de Tepatitlán, Gregorio Oropesa. Cerramos con 168 actas de defunción levantadas. Esto nos da un igual de 168 personas fallecidas en la cabecera municipal, teniendo en cuenta que la cabecera municipal concentra el 98-99% de estas defunciones. Por lo tanto, es una cifra acertada, pues, o cercana a la realidad, 168 fallecimientos en este mes de agosto son muchos, y por una sola causa de muerte, que es el COVID, tuvimos 86, cerramos agosto con 86 defunciones por esta causa de muerte. Nos mencionabas que en los meses que fue junio y julio, pues no se compara con lo que fue el mes de agosto. Así es, el mes de junio fue el mes menos letal, fueron 54 defunciones levantadas en todo el mes en la cabecera municipal. En julio fueron 78, pero se disparó mucho agosto, un total de 168 actas de defunción levantadas y 86 de esas 168 fueron por la causa ya mencionada, que es el COVID. Tienes la comparativa del año pasado y nos comentabas también que enero fue el mes más difícil y agosto, pues ahora sí que también lo rebasó. Mira, en enero del 2021 nos sorprendió, lo habíamos comentado, fueron 159 actas de defunción, pero agosto ya subió poquito más a 168. Y teníamos por ahí que de puro COVID en el mes de enero fueron 55, una tercera parte de las 159 levantadas en enero. Este año 2021 pues está muy lejos de comparación al 2020, donde hubo menos decesos, también de COVID fueron muy pocas levantadas, actas de defunción. Inició enero muy, muy fuerte, y agosto, pues las cifras están ahí. Muy bien. En lo que va de septiembre, llevan 10 defunciones. Así es, hasta ahorita, lunes 6 de septiembre, van 10 levantamientos de defunción de puro COVID. Goyo, ¿algo que le quieras comentar a la población? No sé cómo están manejando los servicios o algo más que quieras que sepa la comunidad. Bueno, como siempre lo digo, estamos prestando todos nuestros servicios. Ingresar a la página del gobierno del estado, actas en línea, las actas de nacimiento únicamente para trámites escolares son gratuitas, desde su casa, desde la comodidad del internet, ingresar a esta liga del gobierno del estado para imprimir su acta en papel bond, y esos trámites sirven para las escuelas, y seguimos prestando nuestros servicios aquí en el Registro Civil y estamos a sus órdenes. Sí se han modificado los horarios un poco, porque es de cerramos lunes, miércoles y viernes, cerramos a las 3 de la tarde con 30 minutos, porque sanitizan el lugar, martes y jueves a las 4 de la tarde, pero para venta de actas o registrar niños o matrimonios, tenemos un horario de 8 a 2 y media, porque la caja nos la cierran a las 3 de la tarde. Con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Elizabeth Romero. Pues al paso que vamos a superar con mucho la cantidad de muertes que se generaron en Tepatitlán en comparación del año pasado, y ahora resulta que va a haber que son pocos los casos de COVID, pero se incrementó más del doble de muertes en lo que está pasando aquí en Jalisco. Ahora hay que ver esa pandemia de neumonía atípica que está generándose, o por qué hay un incremento de muertes tan marcado aquí en Tepatitlán. Pues bueno, aquí está preocupante esta situación. Hay que seguir cuidándonos. Puede que ahorita en septiembre baje la cantidad de muertes, octubre y noviembre. Pero viene diciembre y puede incrementarse la cantidad de fallecimientos relacionados con COVID, aunque le pongan otra causa de muerte.
pero eso está pasando y eso ocurre constantemente. Hay que cuidarnos. Ya esperemos a fin de año, va a ver usted que se va a incrementar en demasía la cantidad de muertes, casi un 30-40% más de lo que es 2021 a 2020. Va a ver usted ese dato. Le comento el siguiente mensaje de televisión por cable TEPA, que está ofreciendo el paquete de Fastnet 20, Fastnet 50 o Fastnet 100, donde ofrecen más megas de velocidad, servicio hasta 4 televisiones sin cargo adicional, velocidad de internet para que todos sus dispositivos tengan la velocidad de internet necesaria y sobre todo la atención y servicio que ofrece televisión por cable TEPA. Puede marcar al teléfono 378-78-23736. Ahí estarán informándole acerca de todos los detalles. También puede acudir a cualquier sucursal de televisión por cable TEPA para poder contratar el servicio de Fastnet, que le ofrece internet y también el servicio de cable para su casa y tenga mejor calidad. Y recuerde, somos Televisión por cable TEPA, la televisión de los salteños. Ya regresamos. La inspiración es ese brote de creatividad, esa idea que te puede llegar en cualquier momento y cambiarte el día o hasta la vida. Libera tu inspiración. Interceramic, simplemente lo mejor. El día que naciste fue inolvidable. Apenas supimos que ibas a llegar, nos fuimos a Hospital Real San Lucas. Veníamos súper nerviosos, pero al saber que estábamos en el mejor hospital, nos tranquilizó. Hasta que por fin llegaste a nuestras vidas. Y cuando te tomé, juraría que me sonreíste. Por eso, en Hospital Real San Lucas, trabajamos para que tengas la mejor experiencia y, por supuesto, los mejores recuerdos. Hospital Real San Lucas, innovando la salud. Vuelve a respirar con Nasales de Pacífica. Olvídate de las horribles irritaciones causadas por pañuelos tradicionales. Las toallitas nasales de Pacífica están impregnadas de solución salina con mentol y eucalipto, que ayudan a descongestionar y con su tela extra suave evitan esa nariz roja. Pacífica, lo mejor contigo. Estimado suscriptor, TV Cable TEPA premia tu lealtad. Cámbiate al servicio de fibra óptica por solo 199 pesos. Elige tu combo. Fastnet, 20, 40, 50, 90 o 100 megas de velocidad. Y disfruta el servicio hasta en 4 televisiones sin rentas adicionales. Solicita el cambio en tu sucursal más cercana. Somos TV Cable TEPA, la televisión de los salteños. Eico de los Altos te ofrece internet en ubicaciones remotas o rurales. Conecta tu casa, empresa o negocio a internet. Para mayores informes, habla al 378-781-1450. Eico de los Altos. Regresamos aquí a su noticiero CNT. Le comento el siguiente mensaje de televisión por cable TEPA, que por expansión y crecimiento, televisión por cable TEPA está solicitando personal en los siguientes puestos de trabajo. Si conoce a alguien que esté buscando trabajo o quiere encontrar trabajo, pues aquí está la oportunidad. Está buscando televisión por cable TEPA 20 personas para ser técnico instalador, 20 personas como auxiliar de instalador, 10 personas para auxiliar de construcción. Esto para hacer las redes de fibra. 40 personas para vendedor de canvaseo, 4 personas para lo que es atención a clientes. Requisitos: tener estudios mínimos de preparatoria para técnicos y auxiliares, licencia de manejo vigente. Esto más capacitación, buen ambiente de trabajo, crecimiento dentro de la empresa, es lo que ofrece Televisión por cable TEPA para que venga y pregunte por estos puestos. También traiga su solicitud elaborada con la licenciada Blanca Córdoba a oficinas de Avenida Jalisco 270 o la oficina matriz de Televisión por cable TEPA. Allí estará las personas que reciben las solicitudes para que usted entregue su solicitud si quiere ingresar a trabajar aquí
a Televisión Bucaratepa. Corre la voz, hay oportunidad de trabajar aquí en esta empresa. Vamos a hablar acerca del regreso a clases. ¿Cuándo será la preparatoria regional? Ante el punto más alto de hospitalizaciones de jóvenes entre 16 y 30 años por COVID-19, la Sala de Situación en Salud de la Universidad de Guadalajara recomienda aplazar el regreso a las aulas hasta el 15 de octubre. El director de la Preparatoria Regional de Tepatitlán, Jaime Mireles, comentó sobre esta información proporcionada por parte de la Universidad de Guadalajara. Les comparto la circular número 22 que se emitió respecto de lo que sería el regreso a la presencialidad. Derivado de los acuerdos que se tomaron en el Consejo de Rectores y contemplando todas las recomendaciones que se hicieron en la Mesa de Salud de la Universidad de Guadalajara, en donde es importante mencionar que esa Mesa de Salud está constituida por expertos con gran reconocimiento, no solo nacional, sino internacional, que de manera muy seria y muy profesional ellos dieron datos, dieron números que nos hacen ver que el grupo de población que mayor contagio ha sufrido en esta tercera ola de la pandemia, pues son los jóvenes entre 16 y 30 años. Con esos números es que se emite una circular en donde se aplaza el regreso a clases presenciales hasta el 15 de octubre. Sin embargo, es importante decir que la universidad tiene presencia en 109 municipios del estado de Jalisco y que cada municipio tiene características especiales, y en esta misma circular también nos están dando la pauta para poder revisar cuáles serían las formas y las características con las que pudiéramos atender de acuerdo al contexto en el que nos encontremos. Si me permites, leería de manera literal que en esta circular, en el inciso C, me dice: el titular de cada dependencia debe favorecer esquemas que faciliten que el resto de las actividades, cuando su naturaleza lo permitan, se desarrollen a distancia, de manera virtual o de forma mixta, es decir, presencial virtual, y siempre respetando en todo momento las recomendaciones para prevenir, contener, diagnosticar y atender la pandemia por COVID-19. Esto obviamente nos compromete a que de manera muy responsable, con números, podamos informarle a la población cómo vamos avanzando en este tema. El director del plantel brindó un mensaje tanto a los jóvenes como a los padres de familia para que no se desmotiven ante esta información del regreso a las clases presenciales. Yo quisiera decir que hay un elemento que queremos tomar mucho en cuenta, que lo estamos trabajando responsablemente en nuestra institución, y es el efecto socioemocional en el cambio de modalidad. Hemos observado principalmente que ante la falta de socialización de nuestros jóvenes, que son menores de edad, el 95% de ellos, hay particularidades que estos adolescentes sean los más afectados. Mira, en una encuesta que realizamos, el 52% de nuestros estudiantes manifiestan cierta acciones de desaliento, decaimiento. El 23% se encuentran en niveles de estrés que necesitan atención o cuidados profesionales. Por ello es que nosotros volvemos a decir que con mucha responsabilidad estaremos en contacto con el apoyo de nuestra comunidad universitaria. Quiero resaltar el extraordinario esfuerzo y trabajo que han hecho los académicos, los trabajadores de la Preparatoria Regional de Tepatitlán, pero también reconocer, mira, hay unos héroes anónimos que son los concejales de los grupos. Ellos han realizado un esfuerzo extraordinario sirviendo de enlace entre los grupos, el tutor, los profesores, pero también los padres de familia. Han hecho un extraordinario esfuerzo, lo reconocemos y les decimos, juntos vamos a salir de esto si nos seguimos cuidando. Será fundamental que de manera responsable asumamos cada uno de nosotros la tarea de cuidarnos para poder regresar más pronto. Nosotros ya queremos estar juntos, queremos a toda la manada unida aquí en Prepa Tepa. Con imágenes de Juan García para CNT, informó Ángel Pérez. En concreto, le voy a comentar ahora el caso de lo que ocurre en Tepatitlán. Sucede que en la pasada sesión de ayuntamiento
de Tepatitlán presentaron un punto en el cual decían que debido a la instalación de lámparas LED, les habían dado un apoyo para que compraran más lámparas LED para poner en otros lugares del municipio que lo ocupen. Un argumento que dicen que trae beneficio para Tepatitlán porque ese dinero van a usarlo para poner lámparas que van a ahorrar dinero y que la próxima administración va a tener más dinero para hacer obras. Pues resulta que en muchos lugares sí están instalando las lámparas LED, sí están iluminando, pero también resulta que no es lo adecuado, que no cubren con las necesidades de cada sitio, de cada espacio. Debe hacerse un estudio de qué tipo de lámpara y con los watts necesarios que se usen. Ellos instalan lo que sea, pero bueno, están presumiendo que instalaron lámparas y que están ahorrando dinero y quieren que les aplaudan por eso. Qué bueno que lo hicieron, qué bueno que están poniendo lámparas, qué bueno que están ahorrando, todo está bueno hasta ahí. Pero también en uno de los comentarios más o menos dicen, la próxima administración tendrá más dinero para Tepatitlán. Ande pues, eso es lo interesante. ¿Más dinero para qué? Vemos que han dejado de dar mantenimiento a las calles, a muchas de ellas. Boulevard Anacleto González Flores, que afortunadamente es de concreto hidráulico, todo quebrado, con hoyos y todo lo demás, pero es de concreto y con eso, pues ya cuando menos, ha aguantado poquito más. La calle Esparza, muchos lugares ya tiene hundimientos y le están poniendo parches de asfalto. Allí también hace falta mantenimiento. Calle Matamoros, otra que le falta mantenimiento adecuado. Calle Revolución, que es de bajada y que pasa una corriente muy fuerte de agua, también ya tiene baches y no los tapan. ¿Qué digamos del camino a Santa Bárbara, zona cerca de El Pedregal? Un lugar, dos carriles destruidos, literalmente. Y si recorremos toda la ciudad, si recorremos todos los sitios, hace falta mucho mantenimiento, demasiado, diría yo. Así que el ahorro de esas lámparas que dicen y presumen en la sesión de ayuntamiento, ¿de qué va a servir? Si no va a tener dinero el próximo gobierno ni para tapar esos baches, ni para mejorar las calles que están dañadas, ni para hacer las obras necesarias. Y además, hay que ver que realmente no se ocupen más lámparas en esos lugares. Pues sí, presumen que hicieron algo por Tepatitlán. Pues están ahorrando, no se les niega. Pero también tiene una cobija muy pequeñita y por cubrir una parte, descobijan a otra. ¿Y cómo hay qué? Y como digo, ya están pues a 24 días para dejar el poder, pues ya les interesa muy poco como quede Tepatitlán. Ellos dicen que están trabajando, pero saben que no tienen dinero ni las ganas por mejorar y que el próximo ya empiece a preocuparse. Ojalá que el próximo gobierno sí tenga las ganas de trabajar por mejorar. Ojalá que lo que quede pendiente de ahorita de esta administración lo haga la próxima administración de Tepatitlán. Ojalá. Yo no creo, yo lo dudo mucho. Van a hacer lo básico, lo de encimita y quedar bien. Es todo. Pero como le digo, a veces dicen traigo un beneficio, pero beneficio a medias. Un beneficio que al final dejan descobijado muchos espacios. Pues como le digo, sí están instalando lámparas LED, no lo dudo y no lo niego. Pero también, ¿son las adecuadas? ¿Se hacen estudios de la necesidad de iluminación en cada calle o se ponen así como así? No se hacen, simplemente se instalan. Porque hay calles que están a oscuras por semanas y muchas. ¿Y qué hacen? Nada. Pero que también recortan presupuestos. Pero qué bueno que están ahorrando dinero, qué bueno que están trabajando, aunque descubrí que en otras partes, aunque en otros lugares, pues allí
olviden todo. Lamentablemente, a veces solamente se van para un solo lado y olvidan la mayoría de las cosas. Un detalle, nada más eso. Y usted, si trae vehículo, tenga cuidado. Hay muchas calles dañadas en Tepatitlán. Ni modo, ¿qué se puede hacer? Estamos viviendo los últimos días de una administración que no tiene dinero y que está esperando que llegue la próxima y a ver qué pasa. Por lo pronto, esperemos que esto algún día mejore. Eso en concreto. Para CNT, Basilio Gutiérrez. Y bueno, pues continúa el temporal de lluvias. El día de hoy nos encontramos en la presa Charco Grande, esto perteneciente al municipio de San Miguel el Alto, también conocido como la presa de San Miguel, en la cual, bueno, en ocasiones ya habíamos acudido a este punto, a este lugar en donde, bueno, el nivel iba cercano al 40, entre el 40 y el 50% con las primeras lluvias de este temporal. Y bueno, pues fue aproximadamente como para el 24 de agosto, casi finales de ese mes, cuando la presa llegó a su máximo nivel y ahora ya está tirando por su cortina. Se dice mucho del temporal de lluvias, que si es bueno, si comienza muy temprano, si cómo va a estar el temporal de lluvias. Este año se decía que no iba a haber muchas lluvias y bueno, pues vemos que sí es así. Las lluvias todavía continúan en este punto, vemos que el agua sigue corriendo, de hecho el nivel no ha bajado a pesar de que el agua sigue corriendo el agua. Y vemos que las lluvias todavía continúan, todavía falta un poco más de tiempo de lluvias. Y bueno, pues vemos que justo el agua que está acumulada en esta presa Charco Grande, en el municipio de San Miguel el Alto, sigue corriendo por su cauce, sigue en la cortina, siguiendo su cauce por el río. Y bueno, pues continuando con este lugar, el cual para muchas personas es turístico. Invitarlos a las personas que van a acudir, es importante que sigan las recomendaciones de las autoridades, que en muchas ocasiones se les ha hecho mención que las personas que vayan a acudir no ingresen a nadar a estas zonas, ya que podría ser un poco peligroso. Y bueno, pues invitarlos a que vengan a este lugar, a no arrojar basura, que es muy importante. Si bien no se tiene vigilancia todo el tiempo en este lugar, es importante que no se arroje basura en estos puntos y la gente que vaya a venir tome sus precauciones y cuide a su familia. En estos lugares, si bien son lugares abiertos, espacios abiertos, no hay tanto problema por lugares cerrados o aglomeraciones. Importante que, bueno, si va a venir con algún grupo de amigos, de familiares, pues acuda también con su cubrebocas, por si hubiera más personas en este punto, pues también se cuide usted. Y con respecto al nivel, como bien le mencionaba, al parecer la captación fue muy buena, se llenó antes de lo esperado, no como otros años, se llenó antes de lo esperado, y esto continúa así. Esperemos que si sigue el temporal de lluvias, esto continuará, y siga corriendo el agua, la presa quedará en su máximo nivel. Hasta aquí mi reporte con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Tania Durán. Así es, la mayoría de las presas de las presas de la región de Los Altos están a su máximo nivel. Vamos a ver ahora el camino a Santa Bárbara. Vea las condiciones en que se encuentra. Y bueno, pues ya en repetidas ocasiones hemos acudido justo a este punto, el ya conocido Camino de Santa Bárbara en el municipio de Tepatitlán, el cual cada vez las condiciones son pésimas y van aumentando. Ya habíamos acudido justo a este punto, justo aproximadamente al inicio del Pedregal, continuando hasta Juan Pablo II, y lamentablemente las condiciones pésimas en estos puntos. ¿Se habían hecho reparaciones? Sí, se hicieron las reparaciones. En algunos se colocó solo escombro, en algunos se colocó un poquito de lo mismo de asfalto de la misma calle, pero pues obviamente con el temporal de lluvias estos baches siguen creciendo. De hecho, justo en la zona en la cual me encuentro es donde más nos han reportado las personas, el cual de verdad le van a sacar un bache y van a caer otros 2, 3 o hasta 4 baches. Definitivamente este lugar está muy mal, las condiciones son pésimas y bueno, por lo visto y es notorio que con el temporal de lluvias no se pueden realizar trabajos de reparación, no se puede hacer mantenimiento, sabemos que es un poco complicado, pero también ahora lo que toca más bien realizar pues es tomar precaución. A todas las personas que van a acudir por estos puntos o que transitan a diario por estos lugares, importante que sigan tomando muchas precauciones a la hora de conducir, ya que con la lluvia puede ser poca la visibilidad o bien los baches pueden taparse por completo y pues con ello no ver la profundidad de ellos y podrían pues tener daños en sus vehículos, y también en algunos casos pues han sufrido algunos accidentes justo en estos lugares
por lo mismo de los baches, quieren sacarle un bache y pueden propiciar algún accidente. Así que bueno, pues ahora sí, en lo que respecta a los conductores que transitan a diario por estos lugares o que van a transitar por estos lugares, es importante que tomen sus precauciones, que maneje con mucho cuidado. Sabemos que este camino ya es un caos por completo, está en pésimas condiciones. Eso es lo que hay, no va a haber reparaciones, y si las hay, pues obviamente con el paso de los vehículos y con la lluvia, pues se irá acabando más y más, así que pues nada más queda que tomar precaución. Hasta aquí mi reporte con imágenes de Juan García para CNT, Tania Durán. Ahí están las imágenes. También una camioneta pasó en sentido contrario, pues debido a las malas condiciones en que se encuentra este camino. Ojalá que se pueda hacer algo para que quede definitivamente bien este lugar. Yo sé que del lado que está dañado no pusieron concreto hidráulico porque no hay vecinos. Ahí están las consecuencias. Esta calle es un arroyo literalmente cuando llueve. Y pues vea, ahí está dañado, pero más adelante hay otra zona en la cual también está pésimo el camino. Son al menos 8 fraccionamientos que están por aquella zona. Por ahí pasa cientos de carros, por no decir miles al día. Y no se dignan en el gobierno de Tepatitlán de hacer una obra definitiva. No sé si puedan traer recursos federales, estatales o no sé qué puedan hacer, pero ya es bueno que hagan algo. Bueno, la actual administración ya no va a hacer nada porque ya va a terminar su gestión. Le faltan 24 días ya. Ellos quieren entregar e irse. Y quienes lleguen, pues también yo pienso que no van a hacer mucho que digamos, porque no es un gran interés de dejar esta calle en buenas condiciones, a pesar de las miles de personas que pasan a diario por ahí. Lamentable, muy lamentable, que no se tomen acciones definitivas para que no haya daños en ese tipo de calles. Es muy lamentable. Y la gente confía en sus políticos. Bueno, vamos mejor con Arandas también. Una situación similar, vea. En un día que aquí, por ejemplo, en Arandas, Jalisco, desde donde les saludo con mucho gusto, soy Ricardo Tobar, pues está el chipi chipi, esa lluviecita que pues sí nos alcanza a mojar, no intensa, pero sí. Para compartirles que la prolongación, Hernández, para quienes no sean de Arandas, es muy cerca de los terrenos nuevos, o ya ni tan nuevos, pero así conocidos, de la feria, donde se llevan a cabo las fiestas en enero. En este lugar, la prolongación o esta calle se encuentra en muy malas condiciones. Ustedes lo podrán ver a través de las imágenes. Y obviamente, al igual que muchas calles de toda la zona de los Altos de Jalisco, debido a las lluvias, pues obviamente se van deteriorando más y más y más. Y pues quienes la padecen son los automovilistas que a diario o de vez en cuando tienen que pasar por esta ruta y así buscan la manera de evitar el mayor número posible de hoyos para que no se les dañe su vehículo, para que no se les afecte. Le digo, es una de tantas, solamente que quise hacer este enlace porque es una de las principales, por decirlo así, sobre todo cuando se llevan a cabo las fiestas de enero, que el año, bueno, este año, iba a decir el año pasado, este año se tuvieron que cancelar debido a la pandemia del coronavirus. Pero sí, cuando son las fiestas, de este lado viene la gente de la zona centro o del municipio, de la cabecera municipal, tienen que atravesar todo este camino para dirigirse a la feria cuando vienen a la fiesta, y pues así tienen que caminar sobre lodo, sobre piedras. Usted puede ver los vehículos. Bueno, ahí lo bueno que hubo reelección y bueno, van a retomar las obras, pero vea, condiciones similares, calles, daños y la gente molesta. Ojalá que algún día los políticos entiendan que los ciudadanos también se molestan con este tipo de falta de acciones. Vamos ahora también a hablar acerca de la vacunación de otro sitio aquí en Tepatitlán. Bien, el día de hoy, lunes 6 de septiembre, nos encontramos en la cobertura especial de lo que es la vacunación contra COVID-19. Y bueno, pues el día de hoy se está haciendo la aplicación de la segunda dosis de Sinovac a los mayores de 18 años. De 18 a 29 años son a quienes están vacunando con la segunda dosis. También aquellas personas que eran rezagadas y se pusieron su primer dosis junto con estos chicos, junto con los jóvenes, con este grupo, que fue en julio,
se pueden venir a vacunar de su segunda dosis. ¿Qué es lo que necesitan traer? El comprobante de la primera dosis, identificación oficial, expediente nuevo y por favor traer una lapicera azul, que nos mencionan que será mucho más fácil para que ustedes ya puedan llenar sus datos y entren ahora sí que de manera más ágil a la vacunación. Mucha gente piensa que están vacunando rezagados de primera vez y no. En esta ocasión no se está poniendo primeras dosis, solo segundas a Sinovac. ¿Por qué se le está poniendo primero la dosis a los chicos de 18 años y no a los de 30 que se vacunaron primero? Ya que a los jóvenes se les aplicó la Sinovac y tienen que aplicarse la segunda dosis entre los 28 y los 35 días después de la primera dosis. Aquellos de 30 a 40 que se les aplicó la AstraZeneca, se debe aplicar la segunda dosis entre los 50 a los 86 días de haber aplicado la primera dosis. Esa es la explicación del por qué se está aplicando la segunda dosis a los chicos de 18 a 29, que sería antes que los de 30 a 40 años. Esa es la explicación. No, para que no haya esta molestia o esta confusión de por qué se brincaron a los de 30. Lo que pasa es que ellos tienen un espacio más amplio para recibir la segunda dosis entre la primera y la segunda. Y bueno, pues invitarlos, el horario es más amplio. Están desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde se cierra la puerta del auditorio. Y bueno, están en dos lugares. Están aquí en el Auditorio Morelos, que está sobre la calle Matamoros, y en el Complejo Hidalgo, que está a espaldas de la unidad deportiva en Tepatitlán. Así que ya lo saben, no dejen pasar esta oportunidad de su segunda dosis. Si ustedes se pusieron la vacuna de Sinovac en el mes de julio, es importante que acudan a recibir esta segunda dosis. Con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Elizabeth Romero. Le comento, la vacunación es segunda dosis de vacuna Sinovac. Como decía Elizabeth, va en próximas fechas van a dar a conocer cuando llegan las vacunas de AstraZeneca, quizá en 15 días, un promedio más o menos, y empiecen a aplicarse esa vacuna AstraZeneca. Ahorita la dosis de Sinovac, hay poca gente. Cuando fue jóvenes de 18 años, había filas interminables, por eso alargaron los días. Y por eso ahorita están, tanto en el Auditorio Morelos como Complejo Hidalgo, están vacunando. Pero porque tanta gente que fue, pero no está respondiendo igual cuando fue la vacuna. Vean la publicación de lo que dio a conocer la Secretaría de Salud Jalisco, la aplicación de personas de 18 a 29 años, segunda dosis de Sinovac, del 6 al 10 de septiembre en la región 3, aquí en Tepatitlán. Auditorio Morelos, que está en Matamoros 65, y Complejo Deportivo Hidalgo, en González Hermosillo, número 10. El horario de 8 a 4. Hasta agotar las dosis del día. Esto es para los jóvenes mayores de 18 años que les pusieron la de Sinovac en su primer dosis. También personas que fueron mayores de 18 años, quizá de 50, 60, pero que fue Sinovac, nada más Sinovac. La AstraZeneca vendrá después. Le comento también el siguiente mensaje de Televisión Pucallpa, donde le ofrece el paquete o el servicio de Fastnet, que ofrece 20 megas, 50 megas, 100 megas de velocidad, además del servicio de televisión en 4 televisiones adicionales sin cargo adicional. Usted puede marcar al 378-78-23736. Ahí estarán dando más detalles acerca del servicio de Fastnet y puede disfrutar del mejor internet, la mayor velocidad, la mejor programación, todo esto en Televisión Pucallpa, la televisión de los alteños. Ya regresamos. Familia no sea el banquete de esos visitantes inesperados que acechan tu hogar. Nuevas toallitas húmedas antimosquitos de Pacífica repelen eficazmente a los mosquitos con ingredientes que protegen tu piel. Sin picaduras, estarás bien. Pacífica, lo mejor contigo. Estimado suscriptor, TV Cable Tepa premia tu lealtad. Cámbiate al servicio de fibra óptica por solo 199 pesos. Elige tu combo. Fastnet, 20, 40, 50, 90 o 100 megas de velocidad. Y disfruta el servicio hasta en 4 televisiones sin rentas adicionales. Solicita el cambio en tu sucursal más cercana. Somos TV Cable Tepa, la televisión de los salteños.
Visión Deportiva, con lo mejor del deporte local y regional. En este regreso a clases, ¿tu internet es demasiado lento? ¿No puedes conectar todos tus dispositivos? TV Cable Tepa tiene todo lo que necesitas. Contamos con servicios de solo internet de 30, 140, 240 y 540 megas de velocidad. Te esperamos en tu sucursal más cercana. Eico de los Altos, avanzado sistema de vigilancia, soluciones de seguridad, cámaras, alarmas y cercos eléctricos, servicios empresariales, infraestructura y puntos de servicio, radios y telefonía, 378-781-1450. Eico de los Altos. Continuamos aquí en su noticiero CNT. Le comento que Televisión Pucallpa, por expansión y crecimiento, está solicitando personal. Es para las siguientes áreas: 20 personas para técnico instalador, 20 personas para auxiliar de instalador, 10 personas para auxiliar de construcción de redes, 40 personas para vendedor de canvaseo, 4 personas para secretaria de atención a clientes. Requisitos: preparatoria. Y también para técnicos y auxiliares, licencia de manejo actualizada. Se ofrece buen salario, buen ambiente de trabajo, crecimiento y capacitación. Puede traer su solicitud aquí, Avenida Jalisco 270, o lo que es la oficina matriz de Televisión Pucallpa, o comunicarse con la licenciada Blanca Córdoba, que se encargará de darle seguimiento a esta oportunidad de trabajo. Pase la voz o comuníquese con alguien que esté buscando trabajo. Televisión Pucallpa lo está buscando. Vamos ahora con Chava Deportes y la información deportiva. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos. Esto es NT Deportes. El pasado fue un fin de semana muy contrastante en el deporte, ya que hubo mucha información y de todo tipo. ¿Y qué le parece si arrancamos con información de fútbol internacional? Y es que la Selección Nacional de México venció a su similar de Costa Rica por 1-0 con gol por la vía del penalti de Orbelín Pineda en juego celebrado ayer en el Estadio Nacional de Costa Rica por las eliminatorias de la CONCACAF rumbo al Mundial de Qatar 2022. El próximo compromiso de esta fecha FIFA para México será este miércoles a las 8 de la noche, también de visita en el Estadio Rommel Fernández de Panamá, para cerrar esta primer jornada clasificatoria rumbo al próximo Mundial. Por otro lado, hasta en los amistosos hay supremacías y las Águilas del América le pegaron a las Chivas del Guadalajara por 2-0 en la edición del Superclásico estadounidense, o el Superclásico que se realiza en los Estados Unidos, que se celebró ayer domingo en el Estadio Cotton Bowl de Dallas, Texas. Y de esto y más nos habla Emilio Gallegos en su comentario semanal. ¿Qué tal, amigos? Con el gusto de siempre les saludamos hoy lunes. Sobre todo hoy que estamos muy contentos después de pues que ayer domingo pues el América atendió como debe de ser a las Chivas, aunque haya sido amistoso, aunque haya sido de cotorreo, aunque haya sido nomás por ir a ganar dólares allá en los United States, pues de todos modos cuentan y pegan en el orgullo, ¿no? Yo creo que Vucetich lo que menos quiere son más derrotas. ¿Por qué no utilizar a sus jugadores, sobre todo los de banca, para estimularlos, motivarlos, y el día de mañana, ¿por qué no disponer de ellos? Pues ni aún así, con algunos jugadores reservistas de ambos equipos, pues las Chivas pudieron con el América. ¿Qué pasó en el encuentro? Bueno, pues un cotorreo bueno, divertido, entretenido. Por ahí como que un penal no le marcan al América y cosas de esas, ¿no? Nada intrascendente. Pero sí, da gusto ver que cómo los paisanos responden, más de 30 mil espectadores allá que sí les permiten ir al estadio en esas cantidades. Pues bueno, eso es gratificante porque pues sí, efectivamente, hay dólares de por medio y pues a fin de cuentas es lo que en determinado momento les interesa a ciertos clubes. El América, por su parte, bueno, pues jugadores como Viñas, como Benedetti, que no han podido estar en el primer equipo, bueno, pues son utilizados en este tipo de encuentros y responden.
responden de buena manera, hacen bien las cosas, hacen bien lo que saben hacer, y eso pues seguramente tiene contento a su director técnico. ¿Qué pasa con Chivas? Bueno, pues seguramente vendrán más ajustes, más jalones de orejas. Lo de Alexis Vega, lamentable, eso sí está preocupante ya en la selección. Ojalá y no sea nada grave, que sea simplemente un pequeño susto y que se reincorpore por bien de la selección y por bien de su equipo, por supuesto. Por lo pronto, bueno, pues el América gana 2-0 en este amistoso y pues nos mantendrá contentos mientras se reanude el torneo aquí en este hermoso país que es México. Me despido agradeciendo por su atención. Nos vemos en la próxima. Regresamos al estudio con ustedes, compañeros y amigos. En otro tipo de información le comento que el pitcher tepatitlense Humberto Castellanos tuvo su tercera apertura de la temporada cuando el pasado sábado su equipo, los D-backs de Arizona, cayeron ante los Marineros de Seattle por pizarra de 8-5. Humberto trabajó por espacio de 3 entradas 2/3, le conectaron 7 hits, le anotaron 5 carreras, dio una base por bolas y recetó 4 ponches. Sin embargo, el de Pegueros se fue sin decisión. Vamos a hablar ahora de fútbol femenil y le comento que Alicia Cervantes, la killer de Chivas, le dio a su equipo el triunfo sobre el Atlas por 1-0 en el clásico de la Liga MX femenil. La de San Ignacio anotó al minuto 57 por la vía del penalti, el tanto que pone a Chivas en el segundo lugar general. Y por otro lado, Pilar Aceves anotó el momentáneo empate a 1 de su equipo, el Puebla, ante Santos. Aunque al final cayeron por 3-2, la de Tepa anotó al minuto 23 su tercer tanto del torneo. La Tacholita ya lleva 3 goles en Primera División Femenil. Y todos estos son los temas que le preparamos para arrancar esta nueva semana en materia deportiva. Por lo pronto, seguimos contigo, Basilio. Muchas gracias por esta información. Vamos con información de Arandas. Una verdadera fiesta fue la que se vivió el sábado por la tarde en la Unidad Deportiva Díaz Ordaz en la final de fútbol de la Liga Sabatina Premier de Arandas. El encuentro entre referees y politubo se tenía pactado hace una semana, sin embargo, por las condiciones del clima se tuvo que posponer y pasar al sábado 4 de septiembre. No obstante, el dios Tlaloc se empeñó en aguardarle la fiesta. Punto de las 4:30 de la tarde y ante alrededor de 300 aficionados, se dio el silbatazo inicial bajo una tormenta que parecía nunca se iba a acabar. Afortunadamente, como a los 30 minutos de juego, desapareció. El partido estuvo muy cerrado, ambas escuadras se plantaron bien en el terreno de juego, aunque por momentos referees dominaba, desafortunadamente no les alcanzó y al final perdieron por la mínima cantidad, por lo que Politubo se coronó como nuevo campeón de la Liga Sabatina Premier. Para CNT, Ricardo Tobar. Nuestra información acerca de este fútbol en Arandas. Vamos al corte comercial, regresamos con más. Grupo Petromóvil, Petro San Juan, Superservicio Tepatitlán, Mini Estación Tepa, Miércoles de la Suerte, facturación 24 horas por internet, PetroTag, acumula puntos y gana premios y controla tu flotilla. Petromóvil, rendimiento y confianza. ¿Qué foto? ¿Video eventos? ¿En qué foto capturamos momentos para siempre? Solicita tu cotización. Llámanos al 378-102-0616. Con gusto, te atenderemos. ¿En qué foto capturamos momentos? Estimado suscriptor, TV Cable Tepa premia tu lealtad. Cámbiate al servicio de fibra óptica por solo $199.
Elige tu combo. Fastnet, 20, 40, 50, 90 o 100 megas de velocidad. Y disfruta el servicio hasta en 4 televisiones sin rentas adicionales. Solicita el cambio en tu sucursal más cercana. Somos TV Cable Tepa, la televisión de los salteños. Eiko de los Altos te ofrece internet en ubicaciones remotas o rurales. Conecta tu casa, empresa o negocio a internet. Para mayores informes, habla al 378-781-1450. Eiko de los Altos. Continuamos con la información. A eso noticiero CNT le comento, estarán aplicando la segunda dosis de vacuna Sinovac, esto para los jóvenes de 18 en adelante. Será solamente Sinovac. La AstraZeneca posiblemente en días próximos la estén aplicando, pero ahorita es Sinovac. Vea también lo que es para mujeres embarazadas. Bien, el día de hoy nos encontramos aquí en el Auditorio Morelos de Tepatitlán haciendo un llamado a todas las mujeres embarazadas que sean mayores de 18 años y cumplan con 9 semanas o más de gestación a que vengan a aplicarse su segunda dosis o su primera dosis. Es muy importante ya que las mujeres embarazadas sí se les está aplicando la primera dosis de Sinovac. Así que ya lo sabes, si estás embarazada, ya tienes 18 años o más y ya cumpliste las 9 semanas de gestación, puedes venir a recibir tu primera o tu segunda dosis de Sinovac, ya sea aquí en el Auditorio Morelos, que está ubicado sobre la calle Matamoros, o en el Complejo Deportivo, que está a espaldas de la unidad deportiva. Y bueno, pues hay un cambio de horario en esta ocasión, están desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Nos mencionan que a las 5 de la tarde se cierran puertas. Las personas que se alcanzaron a meter ahora sí al auditorio, pues se quedan, y las que no, pues ya no se les va a dar la oportunidad. Así que traten de llegar antes de las 5 si van a venir a vacunarse. Así que ya lo saben, mujeres embarazadas ya pueden venir. Si ya cumplieron las 9 semanas de gestación o más, ¿qué deben de traer? Pues si ya se vacunaron, si ya recibieron la primera dosis, hay que traer el comprobante de esa primera dosis, identificación oficial, un expediente nuevo del otro registro y una lapicera azul para que ustedes puedan hacer el llenado de datos de sus expedientes y no tengan que hacer más fila o más espera. Sí, ya traer todo impreso para que esto sea mucho más fácil. Importante todo el llamado a todas las embarazadas para que nadie se quede sin su vacuna. Aquí sí se está haciendo la excepción a que a las mujeres embarazadas sí se les va a aplicar la primera o la segunda dosis de Sinovac. Así que ya lo sabes, no pierdas esta oportunidad que estará del 6 de septiembre hasta el día viernes 10 de septiembre. Con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Elizabeth Romero. Así es, seguirá la vacunación de segundas dosis hasta el próximo viernes en dos lugares. Auditorio Morelos en Tepatitlán y también el Complejo Deportivo Hidalgo, que está en la calle Hermosillo, también aquí en Tepatitlán. Recuerde, es la segunda dosis de Sinovac que se aplicó a mayores de 18 años y también algunos que fueron rezagados. Pero solamente esa vacuna, la AstraZeneca, posiblemente en 15 días estén aplicándola. Todavía no hay una fecha adecuada para eso. Así que ahorita no se brincó a nadie, no se va olvidando a quien se vacunó con AstraZeneca, nada de eso. Simplemente que la AstraZeneca tiene más tiempo para vacunación, por eso están aplicando eso. Cuídese, hasta pronto.